En esta oportunidad de conversar sobre el centenario de la Constitución de 1917, es obvio que por razones de queretanidad, la alusión a Querétaro y la alusión a nuestra Constitución, pues tiene una doble significación. Por un lado, la Constitución de una trayectoria que tiene, por supuesto, antecedentes muy relevantes. En 1917 se culmina una etapa de demandas sociales, de demandas políticas, que habían sido planteadas en el movimiento de la Revolución Social de 1910, propiamente dicho. Pero desde luego, la Constitución del 17 tiene además una serie de antecedentes que se remontan a los orígenes mismos del Estado mexicano como tal. El Estado mexicano surge con una Constitución. En 1824 nos formalizamos, por decirlo de alguna manera, como un Estado que adopta como forma de gobierno, una república federal democrática que había sido precedida por el acta de la Constitución del Pacto Federal o de Federalismo el 31 de enero del mismo año de 1824. Este antecedente es importante porque es el punto de inicio, el punto de partida de un largo trayecto constitucional, que en efecto se da entre afirmaciones, negaciones y de nueva cuenta afirmaciones. Surgimos como una república federal, 1824, pero luego parecería que los contrastes marcarían de nueva cuenta esta divergencia o esta coyuntura en el pensamiento o en la ideología del constitucionalismo. Apenas unos cuantos años, 12 años, y en el 1836 hay un giro muy significado y no para bien, porque dejamos de ser una república federal para convertirnos en una república central. De los clásicos tres poderes surge un cuarto poder llamado poder conservador. Hay una legislación que es distinta totalmente al punto de partida, la de 1824, en un texto que parecería reafirmarse y confirmarse en 1843, en las llamadas bases orgánicas. Pero obviamente el germen, el origen, el principio constitucionalista de 1824 seguía vivo y seguía latiendo, de tal suerte que en 1847, pues de nueva cuenta, se expresa en el Acta de Reformas la tendencia federal, la tendencia republicana, que después de la Revolución de Ayutla habría de culminar en una constitución demoliberal. 1857, 5 de febrero. Implica también uno de los trazos más significados y más importantes. De 1857 hasta 1917, pues hay obviamente escenarios, algunos convulsos, un periodo largo de la época de el general Porfirio Díaz, la demanda que encabeza el presidente Madero, la revolución social, el asesinato del presidente Madero, de su vicepresidente Pino Suárez, y de nueva cuenta otro movimiento, una revolución que no precisamente tuvo el corte de ser una revolución social, que ya había emergido con las demandas fundamentalmente de la obrera y la campesina, sino con la demanda de respeto a la Constitución. Y es el gobernador de Coahuila, perdón, el que había de manifestarse y encabezar la lucha constitucionalista que culmina en Querétaro, allá en el Teatro de la República. Por cierto, hoy en día propiedad del Senado de la República, del Gobierno de la República, después de una serie de gestiones y de trámites para que fuera una propiedad de todos los mexicanos.
De 1917 a la fecha podemos afirmar que ha habido un trayecto con ciertos altibajos por razones de economía, por razones de los perfiles que se van tomando en las relaciones internacionales, pero finalmente ha sido una etapa en la que gradualmente se viene librando una lucha ancestral, efectivamente, contra pobreza, contra indigencia, contra los contrastes sociales, pero que en el articulado de la Constitución va ganando espacios, va ganando terreno. Yo diría que pues esto es lo que permite hablar de una Constitución viva. Contra quienes opinan que la nuestra es una Constitución concluida, hay que oponer la referencia puntual de la que nuestra Constitución es una Constitución viva, dinámica, plenamente vigente, cuya tarea primordial es observarla, cumplirla para que tenga vigencia real.